corazoncito mío y me está pidiendo una aspirina. Que le está doliendo la cabeza. Hola, bienvenido. Aquí estamos en la sala de Chipset. Aquí tenemos a Mau y Ricky, más bien conocidos como Mickey Mouse, ¿no? Mickey, ay, qué bueno. Sí, es verdad. Sí. Nos ha pasado. Tú ahorita lo estás diciendo en Nicaragua, te lo juro. Estábamos por salir a cantar a un lugar y estaba en vivo. Era una televisora y estaba en vivo. Y dicen, bueno, y ahora vienen a cantarnos su canción tal. ¡Mickey Mouse! Y salimos muertos de la risa. Claro. Y era para un teletón, entonces era un tema muy serio. Pero deberían de salir como Mickey Mouse así. Sí, ¿verdad? Sí. Mau ya tiene orejas grandes, así que ya. Gracias. ¿Y cómo se siente en el día de hoy? Oye, de maravilla. Sí. Estaba un poco cansado, pero hice una siesta de maravilla antes de venir para acá para poder tener todas las energías para hablar contigo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vienen a hacer aquí? Platíquenos un poco de lo que vienen a hacer aquí en Las Vegas. Ajá. A beber. A beber. No, venimos a hacer un par de entrevistas, a hacer un poco de promoción sobre nuestro sencillo Para Olvidarte, que será el viernes, si Dios quiere. Aparte hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo y en realidad compartir con colegas también. Es muy divertido venir para acá. Cuando uno está en esta industria, cuando te dicen que son los Grammys, sabes que van a estar todos los compañeros aquí, entonces es un buen momento como para juntarse y cuadrar o planear alguna cosita. Por ejemplo, ya en lo que va del día hemos cuadrado un par de sesiones con colegas para escribir un par de canciones y ponernos a hacer música al volver a casa, entonces eso va a estar muy chévere también. Y aparte mañana cantamos en el evento de The Producers, se llama. Entonces vinimos a cantar. Ahí vinimos al premio, ¿no? Pero tenemos un par de cositas cantando y eso. Muy bien, muy bien. Y como que hace calor, ¿no? Como que me quemo. ¡Ay! Bueno, te voy a ser sincero. En todas las salas donde hemos entrado hoy como para hacer entrevistas, hace un calor bárbaro. Pero aquí, esta es la más fresquita. Aquí está muy bien. Estoy muy contento, por eso me pude dejar la chaqueta puesta. Porque si no, it would be off. Y platícanos un poco de Voy que me quemo. Ajá. ¿Cómo es que planearon la video y de qué se trata más o menos? Bueno, es una canción que habla de un momento íntimo, sexual, pero en realidad de una manera distinta. O sea, describo un momento específico de una pareja que está cenando y el tipo se está dejando llevar por la seducción de su pareja y nada, y se van para casa. Se van. ¿Y quién es el lobo de ustedes dos? El lobo del video. Ninguno de los dos. Estuvimos peleando un rato a ver quién se ponía la máscara y la cosa, pero... Lo que pasa es que iba a tomar demasiado tiempo hacer las escenas sin la máscara. Y claro, lo que pasa es que... Y aparte solamente había una, entonces nos estábamos peleando a ver quién le iba a tocar. Entonces, no nos dejaron. Mentira, lo de la pelea es mentira. Pero... un actor lo hizo. Y aparte un bailarín. Yo no sé bailar tan bien como él, así que... No me hubiese salido. A ver, enséñanos unos pasos. Podría, pero tengo la guitarra aquí y estoy amarrado a la silla. Me tienen amarrado a la silla, entonces no puedo parar a bailar. Cierto. Si pudiese pararme en este momento, estaría aquí... Bailando, como diría Enrique Iglesias. ¿Estamos listos para escucharlos cantar unas pocas canciones? Súper, vale. ¿Sí? ¿Quieres que cantemos canciones de Justin Bieber, Jonas Brothers, cual quisieras? De ustedes. Okay. Ven, te cuento de una vez. Pa' descanso está la cama de mis pies. Ven, te cuento. Un, dos, tres. Mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Y ay, tiene razón. Mejor porque no vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Yeah, yeah. Enamorado, qué calor. No comí.
dormimos boca a boca en el sillón. Y fue por hambre, y fue por sed. Nos comimos a fondo blanco con la piel. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Y ay, tiene razón. Mejor porque no nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere de eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Yeah. Si tú quieres. Oh. Y si tú quieres nos bañamos. Si tú quieres nos soplamos. Si tú quieres, si tú quieres. Oh. Y si tú quieres un atajo, yo te llevo por abajo. Y vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Muchas gracias.